bienvenidos a todos a esta cena maridaje. Muchas gracias a todos por asistir. Os presento a Gaby, es el responsable de la bodega Linaje García. Y nada, nos va a dar unos matices sobre la bodega, etcétera. Me encanta el mundo del vino. Esto es lo más importante quizá de lo que concurre aquí. Llevo 19 años en sumillería, he conectado muy bien con la gente de aquí, que son sumilleres tremendamente buenos, en Alicante, en Villena, que saben perfectamente lo que hacer, saben lo que tienen también, los vinos que tienen, y como vamos comulgando, como vamos hablando y comentando y aprendiendo muchas cosas en esta zona, pues ya tomamos la decisión de hacer esta cena maridaje, aquí, que yo creo que es el mejor sitio. Hemos hecho un menú que está bastante bien, o ha hecho un menú que está tremendamente bien. Y vamos a ver si hemos sabido jugar con los vinos y la cena. Tiene diferente sonido, un vino blanco, un vino tinto, de un vino rosado, de un verdejo, de una uva, pues, pino noir, o que cada uno de ellos tiene un sonido diferente porque cada uno de ellos tiene un color, una densidad, o sea, que hablan de diferente forma. Entonces vamos a ir a lo clásico, a lo que sabéis todos. Ojo, nariz y boca. ¿Veis que los manteles son blancos? ¿Veis que la luz viene de arriba? Cuando valoremos los vinos, por favor, inclinar la copa a 45 grados. Si queréis, la podéis poner en el límite de la mesa. Y miramos el vino desde arriba y que la luz venga desde arriba. Gaby, tengo en la mano un Verdejo 2015, que es el vino que habéis elegido para empezar esta cata especial aquí en Villena. Cuéntanos por qué lo habéis elegido. Bueno, nosotros en sumillería primero tenemos que comenzar con los vinos que sean de menos color a más color. Por lo tanto, si el vino blanco tiene menos color que el rosado y menos que el tinto, es el primero en comenzar. Indudablemente, cuando uno empieza a comer, también vienen los platos más suaves, ¿no? Entonces, si los platos son más suaves, el vino tiene que ser más suave para acompasar uno con otro. Y lo hemos elegido porque solo tenemos uva verdeja, por lo tanto, tiene que ser 100% verdejo. No tenemos Cabernet Sauvignon, no tenemos Palomino, y además es que la uva verdeja es la uva autóctona, la importante, la buena, de la denominación de origen Rueda. Y está bien representada por la marca Still, porque está buenísimo. Háblanos del vino en sí, la textura, el aroma. Pues como bien he comentado en la cata, es un vino que está hecho para vivir en el oriente y para vivir en el trópico, ¿no? Tiene mucha fruta tropical y mucha fruta oriental, y eso se ve muy bien en la nariz y en la boca, ¿vale? Yo puedo estar cogiendo dentro de mi espectro, en mi nariz, pues estar perfectamente cogiendo lichi o ojo de dragón como uvas orientales, y puedo estar tomando piña o mango a través de este vino. Y luego lo que es de aquí, la manzana. Y la uva verdeja lo que deja siempre es un poco de heno, de hierba. Debería de ser el principal componente el heno y la hierba. Pero cuando tú dejas algo de azúcar más residual en el vino, se convierte en mucho más frutal. Elegir siempre un plato de pescado para un vino blanco por la grasa, etcétera, marida muy bien con la acidez, limpia muy bien la boca.
En este caso, los toques herbáceos del verdejo también creo que conjugan muy bien con esa lechuguita, con el tomatito seco, esa acidez del tomate seco. Así que, pues, no sé. La verdad que es la gente la que tiene que decidir un poco el maridaje perfecto, por así decirlo. Cada uno tiene un gusto, pero creemos que ha sido acertado. Que va a gustar, ¿no? Yo creo que sí. Hemos intentado en el maridaje del boquerón con el astil verdejo, ha sido el amargor final que tiene este verdejo, ¿vale? Que potenciara un poquito el lo que es el boquerón, ¿no? Que diera unos matices un poquito más fuertes el boquerón al vino como el vino al boquerón en el momento de la cata. Y esa ha sido la intención, para que entre los dos se compaginaran perfectamente y combinaran bien. Segundo vino rosado. ¿Qué nos puedes contar de este rosado que tengo aquí en las manos? Pues que está tremendamente bueno, que se bebe solo. Me imagino que en esos momentos, en esos espacios de tranquilidad, habéis probado. Es un vino que, como está hecho con uva tinta, tiene unos componentes diferentes y unos sabores y unos aromas diferentes a los que se hacen con uva blanca y tinta junta. Que eso sería claret. Este es rosado de tinta 100%. Y bueno, el único inconveniente que tiene es que tiene algo más de alcohol, porque si hace de uva tinta, indudablemente tenemos que cuadrar con lo que trae la uva a la bodega. ¿Vale? Y es excesivamente aromático, es muy bueno, tiene muy buena intensidad en aromas y en boca, y nos va a dar lo que todos los rosados, esa fresa, ese melocotón, esos aromas tan suaves, pero luego en el fondo siempre se va a quedar como si fuera una uva tinta. Es mucho más estable. Se reconoce esa estabilidad porque nos va a dejar fruta del bosque, mora, etcétera. Sí, eso te iba a decir. Tiene muy buen aroma y además sabe muy bien. Son vinos que son muy intensos. A mi modo de ver, especiales. La gente no suele beber en el exterior de Ribera, no suele beber rosado, pero en Ribera del Duero se bebe mucho rosado. ¿Y con qué se suele combinar un vino rosado? Pues a mí este me gusta con un buen entrecot, un buen solomillo. No. Aquí tenéis gamba roja, que se acopla muy bien. O aquí cerquita el arroz con costra, el arroz negro. Pues, se puede combinar perfectamente. Perfectamente, sí. Es un vino que es ambidiestro, que le gustan las cosas que son suaves, pero también se acopla muy bien a cosas más potentes. Lo que hemos querido efectuar con este maridaje de pimiento del piquillo relleno de brandada de bacalao ha sido desmitificar sobre todo que el vino tinto es para la carne. Entonces queremos demostrar, y arriesgándonos un poquito, el tema de que no solamente con carne se bebe vino tinto, sino con un pescado puede maridar muy bien con una verdura, un pimiento en este caso. Y entonces hemos querido compaginar ese juego de sabores, y creo que los comensales lo pueden indicar, ¿no? Y vosotros mismos habéis probado este juego y yo creo que ha quedado muy bien, y desmitificar eso. Referente al vino, un vino roble, en botella pone 6 meses, pero en realidad tiene entre 8 y 10 meses de barrica. Creo que es uno de los vinos muy redondos, con una capa alta, que incluso podría casi jugármela e indicar que puede ser de guarda por todo el complejo, el equilibrio que tiene este vino.
Tercer vino, Astil Roble Tempranillo. ¿Qué nos puedes contar de este vino? Pues a mí es un vino que me encanta porque tú tienes que demostrar en algunos vinos como bodega cómo elaboras. Entonces haces una vendimia seleccionada y luego intentas llevarlo al máximo de barrica, pero manteniendo ese equilibrio entre la barrica y la fruta. Y entonces este vino es perfecto. Es el vino que más se vende en Alicante. Tiene, o sea, una textura bastante fuerte, ¿no? Sí, todos los vinos son intensos. Partimos de la base de que Ribera del Duero prepara vinos que son muy intensos, pero estos vinos son vinos que son muy tánicos, muy corpulentos, pero también están muy pulidos. La barrica ha hecho una labor tremendamente buena con estos vinos. En vez de ser niños salvajes que están pegando, tirando piedras, pues juguetea simplemente con el balón o va con la bicicleta. ¿Ya qué saben? Sabe a fruta, mucha fruta. Sabe a fruta. Es de los vinos más encantadores que tiene la marca. ¿Y la combinación ideal con qué es? Bueno, aquí has probado rabo de buey con el crianza. Estaba muy bueno, una apuesta arriesgada, ¿no? Está cojonudo, sí señor. Pues el rabo de buey, la carrillada. Nosotros ya sabéis que tenemos platos muy cárnicos en Ribera del Duero que se podrían acoplar perfectamente a los vinos de Ribera del Duero. Gracias. Tercer maridaje, que es piquillo relleno con bacalao y con un vino Astil Roble Tempranillo. Bueno, pues la verdad que ha sido un maridaje que yo mismo dije, este vino es para este plato. Resulta que el piquillo es muy cremoso, ¿no? Tanto dado como la bechamel, como la cremita que lleva de piquillos. Por lo tanto, con un tempranillo que siempre tiene ese puntito de acidez, nos va a ir muy bien, nos va a conjugar muy bien los aromas, va a potenciar esas cremas y tanto el piquillo como el tinto roble. Otro tinto, Gabriel, en este caso un crianza. ¿Con qué se combina? ¿Qué sabe? Cuéntanos, ¿qué nos dice este vino que tengo aquí en mis manos? Pues cuando tú eres niño, tú jugueteas, pero con el tiempo vas a la escuela y allí los maestros te van de alguna forma puliendo, te van educando, te van enseñando. Y entonces estos vinos ya de crianza hacia arriba, crianza reserva, lo que tienen es una enseñanza plena, sabiduría y buen hacer. Y esto es lo que la gente va saboreando de un vino como el crianza. Saborea la fruta, pero que está modelada con la barrica y se mantiene muy bien en equilibrio con el alcohol, ¿no? Y entonces tú te estás tomando un vino y no destaca nada, pero son vinos intensos, son vinos frutales con barrica, son vinos suaves, vinos que están hechos para tomar muchas copas. Hay que obrar con prudencia, indudablemente, pero están hechos para beber. Porque como tú has dicho, lo importante es el equilibrio, ¿no? La combinación. A mí, de forma personal, lo que más me gusta siempre es el equilibrio. Y entonces esto se transmite mucho a los vinos. El equilibrio es lo más importante del vino, sin ninguna duda. Y maridar, indudablemente, si estamos en Ribera del Duero y allí se come el lechazo, pues lechazo, pan y el crianza de Astil. No falte. Que no falte nunca, que no falte. Todavía hemos catado el crianza, luego tiene su reserva, es una bodega que trabaja también con un reserva muy muy bueno, pero en este caso estamos con un crianza. Es muy curiosa esta bodega porque tienen el roble que parece un crianza, ¿eh? El crianza que parece casi un reserva, que es este, ¿no? Y bueno, en este caso, un tema de maridaje que comenté hace un rato, aquí ya tenemos un vino que pesa, un vino con potencia, un vino que siendo potente tiene finura, y que le ha ido muy bien, en este caso, al rabo de buey, que el rabo de buey era excepcional. A veces, un rabo de buey excepcional barre un vino, pero en este caso, digamos que había una buena opción, había cierta armonía. Yo creo que hemos conseguido hacer una buena armonía. Mirar, por ejemplo, el rabo de buey, la característica que tiene un buen rabo de buey es la melosidad, era muy meloso. Y este vino, siendo poderosamente frutal y teniendo cierto peso, tiene muy buena acidez. Y entonces nos limpiaba
esa melosidad que al final te pesa en boca y era muy agradable de tomar porque te dejaba unas sensaciones como de frutillos rojos, de balsámico, de cacao, de complejidad. Lo que decíamos antes, que los vinos complejos de alguna manera se pagan, ¿no? Si, no es un vino excesivamente caro tampoco. Y bueno, yo creo que a la gente le gusta mucho la patata, porque a veces el maridaje no solo es el producto principal, sino que también es la salsa o la guarnición. Todo un conjunto. Todo el conjunto, ahí está. Porque a veces decimos, maridaje, es un bacalao. Bueno, pero ¿es un bacalao con qué? Lo hace frito, va al horno, va rebozado, ¿qué tipo de salsa lleva? ¿Qué guarnición lleva? Y en este caso la patata también estaba espectacular. Se había empapado de toda esa salsita y le iba muy bien. Así que yo creo que la verdad es que hoy como cena maridaje, súper acertado. No sé, vosotros también habéis probado los platos. Buenísimo, habéis acertado totalmente. Cuando me preguntabas antes por platos de aquí, pues hombre, el rabo de buey puede ser un plato de cualquier punto de España y del mundo, pero que aquí en el Mesón Restaurante de la Despensa lo hacen muy bueno y ha ido perfecto con el crianza de Linaje García. Ya, a por el postre. Sí, ahora por el postre creo que ya es un tema cítrico de mandarina. Entonces ya habría que pensar ya en otras cosas, ¿no? Porque aquí sí que habría un choque, en esas sensaciones cítricas chocarían con estos vinos. Pero bueno, podríamos maridarlo con cualquier destilado, que podríamos pensarlo también. Ahora lo pensamos. Genial, muchas gracias. Bueno, José Antonio, ya me han dicho que la despensa suele hacer este tipo de eventos, de cata de vinos, bueno, de maridaje más que nada. Sí, ya llevamos bastantes años haciéndolo. Y de vez en cuando pues sí que nos da por hacer algún maridaje y compartir cocina de gastronomía de aquí villanera y los vinos de donde más nos vayan. 40 comensales han venido, la gente de Villena se suele sumar a este tipo de eventos. Hombre, claro que se suma, hombre, la gente de Villena siempre está ahí dando la cara. Y nada, nos alegramos de que esto siga. Y en sucesivas ocasiones por volver a repetirlo. Cuéntanos un poco más sobre la historia de la despensa. Esto es una empresa familiar de aquí, de Villena. Hombre, sí, es una empresa familiar, ya fundada, ya llevamos 30 años, que ya algo nos habremos enseñado en 30 años que estamos aquí al pie del cañón. Y nada, ¿qué más que deciros? Un restaurante emblemático y nada, invitar a la gente que salga, que promocionen la gastronomía y que hay buena gastronomía en Villena y buenos restaurantes. Salen buenos vinos también. Buenos vinos, por supuesto. Una de las buenas bodegas. Que se animen y vengan. Y vengan, y no solo aquí, que hay muchos restaurantes y hay buena gastronomía, que se anime la gente a salir y nada, y que disfruten de Villena. Muchísimas gracias. Nada, hombre, a vosotros.